Es en esta entrega donde conocemos las instalaciones donde se desarrolló el virus T, molécula encargada de crear máquinas biológicas perfectas. Aunque como muchos de los proyectos secretos, se encubrió con la tapadera del desarrollo de medicinas para las nuevas enfermedades biológicas, hasta que finalmente fue liberado, primeramente en la mansión Spencer, convirtiendo a todos sus habitantes en horribles criaturas. Incluso a los animales, que también sufrieron por el efecto del virus. Y uno de estos animales fue el cuervo. Los Corvus corax, por su nombre científico, pertenecen a la familia Passeriformes y están presentes a lo largo de todo el mundo con diferentes subespecies. En la mayoría de las culturas, los cuervos han tenido un papel fundamental en leyendas y cuentos, habitualmente como personajes malignos. No hay que buscar mucho para asociar a los cuervos con un ser de impureza. Esto porque, a pesar de que incluso fue utilizado por Noé como pájaros de reconocimiento, era muy común relacionar a su figura en lugares de muerte o actos impuros. Esto tal vez al ser un pájaro pagano, en el sentido de que muchas otras civilizaciones lo tenían como protagonista de varias de sus leyendas. Una de las referencias modernas de estos mitos era la participación que tuvieron en el polémico filme La Pasión de Cristo, en donde se puede ver a un pájaro picoteando el ojo de uno de los condenados que está junto a Jesús. Aunque esto es bastante incorrecto, de partidas no se menciona en la Biblia, y tampoco en los libros de aves, ya que la alimentación de los cuervos puede contener cadáveres de animales, en general prefieren desperdicios orgánicos dejados por los humanos, o ya de plano, insectos y tallos. Creo más bien que esta asociación cultural viene producto de una película que en su momento fue sumamente criticada. The Birds, traducida literalmente como Los Pájaros, es una película de 1963 creada por el maestro del suspense, el señor Alfred Hitchcock. Y es rara, no es mala, no es excéntrica, simplemente es rara. La película habla sobre cómo una mujer de ciudad, quien atraída por un hombre, viaja a un pueblo bastante humilde de California. En ese momento comienzan a ocurrir extraños sucesos relacionados a pájaros, donde al llegar al clímax central de la obra, todo el pueblo comienza a ser atacado por estas criaturas. Curiosamente, los ataques siempre ocurren cuando Melanie, la protagonista, está cerca. La película para su tiempo tiene valores de producción increíbles. Dejando de lado el clásico efecto de avance de los vehículos a través de una grabación previa, la aparición de los pájaros realmente causan terror. De hecho, esto fue posible gracias a que, en parte, fueron aves entrenadas que protagonizaron el filme, aunque también arcaicos animatrónicos ayudaron a dar mucho más realismo a la película. Sin temor a equivocarme, creo que varias de estas escenas inspiraron a Resident Evil 2 y sus demás entregas a colocar cuervos en sus juegos. Al igual que en la película, los cuervos son débiles en el uno contra uno, pero si se unen, llegan a ser mortales. Además, ese instinto asesino se puede ver en ambas obras. Aunque Hitchcock es el director de la película, The Birds es en realidad una adaptación de una obra literaria que a su vez se basa en un suceso de la vida real. Daphne du Maurier escribió una década antes The Birds, adaptando un suceso de California que hasta el día de hoy sigue dando que hablar. Sobre las 3 de la madrugada, una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población, que asustada por la ofensiva de las gaviotas, salió corriendo de sus viviendas y se defendió con improvisadas antorchas de fuego. Por la mañana, los habitantes de la ciudad se encontraron con las calles cubiertas por los cadáveres de los animales. Las aves, que vomitaron pedazos de pescado, su propia comida, despedían un olor insoportable y pestilente.
A pesar de que en la película no se establece exactamente la causa de los ataques de los pájaros, más allá de dar a entender que Melanie tiene una especie de maldición, en la vida real se descubrió la causa del ataque en Santa Cruz Sentinel. Resulta ser que las aves habían sido intoxicadas por una sustancia altamente dañina. Debido a una variación anormal en el crecimiento de ciertas algas, comenzaron a producir una sustancia conocida como ácido domoico, que en grandes cantidades puede causar daño cerebral, explicando así el comportamiento de las aves. ¿Pero saben qué es lo más curioso? Cuando fue el ataque en Santa Cruz Sentinel, las primeras hipótesis hablaban de que había sido la niebla quien desorientó a los pájaros. Niebla. Lo cierto es que, como dijimos, la figura del cuervo lleva mucho tiempo aterrorizando a la gente. De hecho, es un terror casi milenario, que llegó a su punto más álgido con quizás el poema más conocido de su autor. El cuervo de Edgar Allan Poe fue escrito en 1845 y pretendía ser un poema con tintes de horror que hablara de la historia de un narrador, cuya identidad nunca es revelada, quien llora la pérdida de su amada esposa sentado en su cuarto. Tras unos extraños golpeteos, entra a su habitación un cuervo, quien se posa en una de las esculturas de la pieza. Al preguntar su nombre, el cuervo responde: ¡Vete al diablo! ¡Bart, basta! ¡Dijo nunca más! Y eso era todo lo que decía. Así como tantas personas que se fueron de su vida, el hombre cree que el cuervo se irá volando pronto, pero en realidad nunca se va, hundiéndolo más y más en su penuria. Siendo el único ser viviente con el que ahora puede hablar, intenta comprender qué ha pasado con su vida, cuestionándose a sí mismo, hasta la locura. A pesar de estar escrito por el estadounidense Poe, el cuento tiene muchos elementos narrativos y de escritura europea, concretamente greco-romanas. De hecho, según las leyendas de aquellas tierras, los cuervos primeramente eran blancos y eran utilizados para conocer el futuro, trayendo normalmente buenas noticias. Sin embargo, un día uno de los salvos cuervos fallaría en una importante misión, y desde aquel tormentoso momento, sus plumas fueron carbonizadas con ardiente fuego y tomaron el color negruzco actual, maldiciendo a todos sus descendientes a sufrir aquel mal. Tal vez de ahí venga el resentimiento del cuervo hacia ciertas conductas humanas, en especial las que tienen que ver con el deseo más antiguo de todos. Deseo que primeramente entra por la vista. Es lógico que por venganza arranquen el órgano que nos hace pecar. Esta es una de las escenas más memorables de la película, escena que no pudieron resistirse a colocar en el primer juego. It's Forrest. Oh my God. It's awful. Pero más allá de los cuervos, llama la atención el cómo los desbloqueables eran parte fundamental de los juegos de aquella época, ya que en aquellos tiempos no se utilizaba aquel método para ganar dinero, sino que era para aumentar el tiempo de rejugabilidad del mismo. Y Resident Evil 2 tiene alguno de los desbloqueables más curiosos de toda la saga. Una de las cosas que esta segunda entrega de Resident Evil mejoró notablemente fue su rejugabilidad. No solamente por sus dos discos, sino por agregar pequeños detalles que no hicieron otra cosa que dar más contenido al jugador. Extreme Battle fue el precursor de lo que hoy conocemos como Mercenarios, un minijuego de acción que contrarrestaba el suspenso de su historia canon con lo frenético de esta aventura spin-off. Aunque sin dudas uno de los mejores agregados fue el minicapítulo titulado El Cuarto Sobreviviente, protagonizado por seguramente el personaje más misterioso de la tetralogía original. No se sabe mucho sobre este soldado de Umbrella, y lo poco que conocemos lo sabemos gracias a este minijuego que pertenece al canon de la saga. En él se nos coloca al control de Hank, quien despierta en una alcantarilla sin razón previa. Pero si somos lo suficientemente perspicaces, notaremos que el despertar es posterior a la escena donde este personaje interactúa con William Birkin. Ahí Hank y su equipo van en búsqueda del virus G que el científico ha estado desarrollando en su laboratorio,
Y a pesar de que Birkin en un comienzo se resistió al robo, termina siendo aliado por uno de los soldados. Moribundo, la única opción que le quedaba era la de inyectarse el mencionado virus, transformándose así en una bestia sin igual, que finalmente acabó con el equipo especial de Umbrella, pero no con todos sus integrantes. Por alguna razón, Hank sobrevivió al ataque, y cayó por aquella alcantarilla con el maletín del G-Virus aún intacto. Con sus últimas fuerzas, llevará aquel valioso cargamento, no importando las amenazas biológicas que en el camino pueda encontrar. Lo cierto es que, como dijimos, Hank es un personaje muy misterioso, con motivaciones poco claras, y cuya única personalidad es ser un verdadero suertudo a la hora de lidiar con la muerte. Esto no es simplemente una casualidad, ya que hay una relación entre el folclore japonés y el personaje en un detalle que muchos suelen pasar por alto. Una de las pocas cosas que conocemos sobre Hank es el apodo que lleva a sus espaldas, Mr. Death, Señor Muerte. En un principio, esto podría hacer referencia a la actitud temeraria de Hank en las misiones. Sin embargo, esta traducción está mal, ya que en japonés el apodo de Hank es Grim Reaper, nombre con la cual las distintas culturas han personificado a la muerte, la parca. La imagen arquetípica que tenemos de esta figura la relacionamos a era que no el catolicismo. En el libro Nuevo Testamento, específicamente en la sección Apocalipsis, se menciona la presencia de unas entidades llamadas los cuatro jinetes del Apocalipsis, quienes eran los encargados de iniciar el día del juicio final, el día donde todos seremos juzgados. La llegada de estos jinetes se ve relacionada a la función de cada uno: la conquista, la guerra, la hambruna y finalmente la muerte. El miedo hacia estas figuras se ve recalcado con las magníficas piezas de arte que han representado a lo largo del tiempo a estas entidades. De ahí el que la parca sea simbolizada como una calavera que habitualmente cubre su rostro con un hábito extremadamente gastado, y también con una guadaña, aunque la historia de este elemento quedará para otra ocasión. Lo cierto es que en general las historias de las culturas occidentales se van entremezclando por la conquista y la evangelización, pero eso no pasaba en la Tierra del Sol Naciente, tierra en las cuales no tomaron elementos del cristianismo, sino que de religiones como la budista y la sintoísta. Así crearon una serie de monstruos y leyendas, entre los cuales por supuesto está la muerte, porque la muerte es universal. Sea cual sea la cultura, siempre va a estar ahí, y en Japón se manifiesta con los Shinigamis. Hay muchos espíritus malignos a los cuales la mitología de aquel país identifica como Shinigamis, y esto se debe a que, en mayor o menor medida, pertenecen a las entidades conocidas como los Mara, espíritus encargados de evitar la perfección humana a través de impedir la iluminación, impedir la llegada al Nirvana. En concreto se describen a los Shinigamis como seres capaces de inducir a las personas a tener pensamientos negativos relacionados con quitarse la vida. Y a pesar de que en un comienzo costó un montón para que los Shinigamis fueran considerados como un yokai, el libro conocido como Heon Yaku Monogatari les entregó una forma física para el futuro. Pero, ¿qué tiene que ver el Shinigami con Hank?, pensarán algunos. Bueno, habíamos comentado que el sobrenombre original del militar era Grim Reaper. Esa palabra es habitualmente utilizada en el inglés, pero en Japón la palabra para definir a la parca es Shinigami. Shin en Japón es muerte, y es una palabra que los habitantes de aquellas tierras aterroriza. El temor a la muerte es algo que de verdad inquieta en aquellas tierras, sobre todo por todas las leyendas que hablan de lo que ocurre tras el deceso. Es por eso que por todos los medios intentan evitar cualquier cosa relacionada a la palabra Shin, incluso los números. La forma correcta de decir 4 es Shi, perturbadoramente parecida a Shin. Y eso nos lleva de vuelta al minijuego de Resident Evil 2, el cuarto sobreviviente, o tal vez sobreviviendo a la muerte. Este minijuego terminó siendo uno de los extras más memorables de la saga, pero no es el más memorable. Ese sin duda se lo lleva a un curioso extra protagonizado por un alimento.
Ya habíamos comentado que el primer Resident Evil fue un juego que marcó época, pero es innegable que a nivel de mecánicas aún no se pulía del todo. Uno de los detalles que necesitaba mejorar sí o sí era el del sistema de colisiones entre los enemigos y el jugador, ya que en el videojuego original se producían muertes que no tenían relación con la habilidad. Para asegurarse que esto no volviera a ocurrir, el equipo desarrollador de la segunda entrega comenzó a elaborar cajas de colisiones nuevas para evitar que eso no pasara en Resident Evil 2. El personaje utilizado en esa tarea no sería ningún miembro de S.T.A.R.S. ni de Umbrella, sino que un gigante polígono rectangular que les evitara diseñar un personaje desde cero. Al momento de crear el minijuego de Hank, el equipo recordó aquel personaje tremendamente parecido a un alimento. Lo rebautizaron como Tofu y lo colocaron en su primera y última aventura, The Survivors. En esta verdadera parodia al cuarto sobreviviente, Tofu debe recorrer los mismos pasillos que Hank, pero con una dificultad extra, solamente su fiel cuchillo. Para compensar esta evidente desventaja, se optó por que el Tofu fuera mucho más resistente que los protagonistas originales. De hecho, él no cogía cuando sufre daño, aunque su apariencia cambiará del color blanco del Tofu original a uno rojizo cuando está a punto de morir. Más allá de la broma, es evidente que el Tofu fue escogido por su valor cultural. De hecho, este alimento es uno de los ingredientes tradicionales para la mayoría de los platillos asiáticos. Lo que mucha gente occidental no conoce es cómo se obtiene este alimento. Su proceso es tremendamente parecido a la producción del queso, solo que acá en vez de leche de vaca, se hace a partir de la llamada leche de soya, que en realidad no es leche, la cual se coagula pudiendo separar la parte sólida de la líquida, dejando un alimento rico en proteínas vegetales y bajo en grasas, perfecto para la nutrición vegana, pero también para platillos de exquisito sabor. Agedashi tofu, literalmente tofu frito, que parece que es lo que Hank termina preparando al final de la aventura en Survivors, un triste final para nuestro amigo, que fue desarrollado al unísono con el juego. Juego que en su comienzo no sería igual al que todos conocemos hoy en día, ya que existe una beta que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los materiales cancelados más llamativos de todos los tiempos.